Le presentamos los detalles de la información. El organismo operador Interapas aplicará multas y sanciones administrativas a 178 usuarios, a quienes se detectó extrayendo agua de sus domicilios para desperdiciar en la vía pública por las celebraciones del sábado de Gloria. Esto lo informó el titular de Interapas, David Atisha Castillo, quien sostuvo que a los usuarios se les detectó extrayendo agua de sus domicilios para tirarla en la vía pública. A esto se harán acreedores a multas de 4 a 40 salarios mínimos y sanciones administrativas, tal como lo establece la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí, en el artículo 142, título quinto, referente a infracciones, sanciones y recursos administrativos. El candidato del PAN a la presidencia municipal de San Luis Potosí, Javier Azuara Zúñiga, realizó un recorrido por la Alameda Juan Sarabia en el que se percató de la urgente necesidad de rescatar este espacio de los potosinos. Dijo: "No solo hay trabajo por hacer en este sector, hay que reconstruir un buen número de calles que hoy están convertidas en un bache". En su recorrido pudo escuchar un sinnúmero de quejas, parte de quienes transitaban en el lugar y quienes le hablaron acerca del deterioro en el que se encuentra la Alameda, así como el abandono por parte de las más recientes administraciones municipales. "Es importante recuperar los años perdidos. Un alcalde que quiera beneficiar a su ciudad necesita gestionar recursos para este y todo tipo de obras. Sé que el reto es grande, pero sé también cómo solucionarlo", dijo Javier Azuara. La Dirección General de Seguridad Pública Municipal informa los resultados operativos de la Semana Santa 2015, en el cual participaron de forma activa 600 elementos, con el objetivo de salvaguardar la integridad física y material de potosinos y visitantes. Como resultado del trabajo operativo Semana Santa 2015, da a conocer que fueron atendidos 1.096 auxilios diversos. Fueron remitidas 302 personas a la barandilla municipal por diferentes faltas administrativas. Las más comunes: escandalizar en la vía pública, reñir en la vía pública, ingerir bebidas embriagantes en la calle. Asimismo, fueron entregados 34 menores de edad a sus padres a través del Departamento de Trabajo Social y 49 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público del Fuero Común y 3 más al Ministerio Público del Fuero Federal por diversos delitos.